Solo falta un día para que sus majestades los Reyes Magos lleguen a España y paseen por las calles de nuestros pueblos. En Moaña ya está todo preparado para recibirlos, a ellos y a todos los niños que quieran saludarles. Este año la cabalgata va a llegar en barco, llegará a Moaña sobre las 5:30. Allí van a esperarlo 3 carrozas y están relacionadas con el mar. Una es un barco, otra una batea y otra es un ancla con unos peces. Va a hacer la ruta de lo que es desde el puerto hasta el concello, donde habrá caramelos, confeti, se va a hacer globofesia también. Y después aquí a la llegada al concello habrá recepción para los niños y aparte chocolatada para los padres. Chocolatada gratis para todos, para calentar la ilusión. Será a las 5:30 de la tarde cuando un barco de la naviera Navia desembarcará a sus majestades en el puerto del Pasaje. Allí les estarán esperando 3 carrozas reales que el concello de Moaña decidió alquilar este año, en lugar de prepararlas en casa, algo que no ha gustado mucho a la oposición, pero que la responsable de cultura explica por qué ha sido. Hasta que este año se pidió ayuda y la gente, pues en la época que estamos, necesitaba dinero, entonces nos salía más barato lo que es alquilarlas que hacerlas aquí en el concello. Teníamos varios presupuestos y cogimos el más barato, que no creemos que sea tampoco tan desorbitado. Pero nosotros lo que queremos es, tal y como está la cosa también, es ahorrar, pero nunca quitar la ilusión al pueblo de Moaña. Las carrozas estarán adornadas con motivos vinculados al mar. Una simulará un barco, otra una batea y la tercera estará adornada con pescados y anclas. Los Reyes Magos recorrerán la calle Concepción Arenal en dirección al concello, en donde está prevista la recepción a los niños de Melchor, Gaspar y Baltasar, sentados en sus respectivos tronos y con un fondo de luces. Los reyes irán acompañados de una amplia comitiva de cerca de una veintena de personas que también irán ataviadas con motivos vinculados al mar. Animar al pueblo, a todo el pueblo de Moaña, que traigan a los padres, que traigan a sus hijos, que no pierdan la ilusión, que ya que en los tiempos que estamos es bastante triste, pues animarlos a que acudan y a pasar un rato todos en compañía y estar todos con la ilusión de los niños, claro. La propia Colomba López irá vestida de pescado. Durante la cabalgata se arrojarán unos 200 caramelos y al mismo tiempo se realizará globoflexia por la calle.